hoy veremos cómo plantaron copihue en el huerto. Bastante importante, ya que les mostraré cómo plantar un copihue en el huerto. Hoy día veremos cómo plantar este copihue que ya lleva 3-4 años desde que se hizo, prácticamente desde semilla. Y es un copihue que, si apreciamos, ya viene sacando sus primeras flores y está en la época ideal para plantar. Primero que nada, es importante saber que el copihue lo vamos a poder plantar siempre a inicios de primavera, finales de invierno. Esa es como la época recomendada debido a la alta humedad que presenta esta temporada. Por lo tanto, el copihue lo vamos a plantar siempre en un sector que sea húmedo y que tenga bastante semisombra. Por lo tanto, les voy a proceder a mostrar este sector, en donde ya tenemos las murtas. Si apreciamos, tenemos murtas, tenemos los maquis, que estos ya llevan bastante años, han producido bastante. Las murtas igualmente empezaron a producir el año pasado y vienen creciendo perfectamente bien en este sector, que sería el sector nativo prácticamente del huerto, en donde están todos los arbustos nativos del huerto. También está el guayacán, que ya hemos visto anteriormente en otros videos. Este es un árbol nativo que es muy muy sagrado. Tenemos este arbolito de arrayán que vamos a plantar hoy día. ¿Para qué vamos a plantar el árbol de arrayán?, se preguntarán. Bueno, vamos a plantar el árbol de arrayán para que cuide prácticamente el copihue en los próximos años. El copihue, al ser una enredadera, va a requerir un árbol que sea prácticamente una guía para que se vaya enredando y vaya escalando. Por lo tanto, plantar el arrayán sería una buena opción. Plantar un pemo, un quillay, cualquier otro árbol nativo también sería una buena opción. En este caso, el arrayán me viene bastante bien, ya que aquí están las murtas, entonces se va a llevar bastante bien y sabemos que prácticamente va a pegar perfectamente bien en este sector. Así que vamos a plantar el copihue. Voy a proceder a usar el barreno, vamos a realizar un agujero aquí para plantar el copihue y el arrayán y vamos a ver cómo va quedando. Bueno, para plantar el copihue vamos a agregar hidrogel, que va a ser para que acumule prácticamente la humedad en las temporadas de más temperatura. Así que en el agujero prácticamente echamos hidrogel. Entonces echamos siempre un puñado de hidrogel, le echamos un poco de tierra para que no quede tan directo. Y esto nos va a servir para guardar la humedad en las temporadas en donde va a haber mayor temperatura y sea más seco. Entonces vamos a proceder a plantar el copihue ahora. Simplemente quiero sacar la bolsa. Ya, entonces estamos sacando la bolsa y ahora simplemente queda sacar el copihue. Lo que decimos, tiene hartas raíces, tiene bastantes raíces. Ahí tiene que quedar bien plantado. Si apreciamos, ahí quedó plantado el copihue. Hay bastante que pensar antes de plantar el copihue, pero prácticamente cuando lo realicemos es lo mismo que al plantar todos los árboles. Lo importante siempre es que el copihue quede en un lugar que sea bastante húmedo y que al mismo tiempo sea con semisombra. Como ahí ha quedado plantado el copihue, esperemos que crezca bastante bien. Ya viene con flores, como les comentaba. Y esta es una planta que hay que cuidar bastante, hay que propagar. Son plantas nativas que siempre debemos plantar en el huerto. Y siempre quizás no incluirla entre medio del huerto, pero sí hacerle un sector para que prácticamente las plantas vayan formando este ecosistema que debemos proteger. Si apreciamos, también aquí quedó el arrayán. Y ahora estamos alumbrando con linterna porque ya se está oscureciendo, así que vamos a finalizar este video y próximamente veremos los cuidados del copihue, un video más explicativo prácticamente de este cultivo.